mis ratitas, espero que se encuentren súper bien y estén teniendo una mañana muy pero muy bendecida. Ahorita nos encontramos en Panadería Los Andes. Hace buen rato salimos de la casa, andamos haciendo unos mandaditos porque nos vamos de viaje. Así que espero y nos acompañen en esta nueva aventura. Vamos a salir de la ciudad. Ahorita nos encontramos aquí en la panadería, como vuelvo y les repito, porque andamos comprando un pastel, uno más. Así que yo ya les voy a mostrar todos los detalles y todas las cositas y demás. Miren que el baile. Amores, por aquí pasa un bus de la ruta 2. Pavo en el centro, súbale, 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 que va vacío. Pero yo lo que les quiero mostrar es que aquí tenemos una rica granita de maracuyá. De maracuyá, mis amores, como le dicen en República Dominicana, chinola, chinola. Así que para este calor, esto está súper refrescante. Así que si ustedes están tomando algo ahorita, saludcita de la buena. Yo no sé si a ese carrito le pusieron ese chongo intencional, pero un regalito así no me caería nada.
amores, por fin hemos llegado. Estamos en progreso en la casa de campo. Entonces ya tenemos lista la mesa porque ya vamos a almorzar. Bajamos todo súper rapidito para acomodarlos. Entonces yo ahorita mismo se los muestro todo. Y ahorita les voy a mostrar todo lo que tenemos en la mesa, mis amores. Aquí tenemos unas ricas lichas, un postrecito, frutita. Aquí tenemos puré de papa, yuca frita. Aquí tenemos estos frescos para que la comida, pues, hay mucho viento, es lo más rico de aquí. Bastante viento y sombra. Y tenemos el fresquito acá arriba para que no se abra la comida, ¿no? Aquí tenemos pollo asado. Acá tenemos costillitas asadas a la barbecue, que son súper, pero súper sabrosas. Allá está el Mylin haciendo relajo. Y aquí tenemos el arroz chino, mis amores. ¿Vos crees que eso no pica? ¡Ey! Eso pica. Y miren cómo se escapa. Acá tenemos dos churros. Este pan de los Andes. El pastel de tres leches que venía haciendo fiesta en el carro, mis amores. Y tenemos un envinado francés. Así que ahorita mismo nos vamos a poner a repartir la comida, que es todo lo que tenemos por acá. Acá también está la Coca-Cola 3 litros. Y solo vean el paisaje. Es súper hermoso este lugar, mis amores. Súper bello. Y por allá hay un parquecito que vamos a ir una vez que terminemos de almorzar, para que el Mylin juegue un poquito, porque andamos una cachuda tremenda. Un pequeñito búho. Después de almorzar súper delicioso, el Mylin se durmió, mis amores, y no hay que venir a inventar y acostarla, porque si no me hace chup. Por allá se encuentran Jaime y Irma, que andan podando los árboles frutales y también... saconear, mis amores. Por allá está Jaime fumigando. Aquí hay palos de guineo, plátano. Ahí más tarde les voy a mostrar, porque cortaron uno que estaba ahí exactamente donde está él, no más que atrás. Cortaron un plátano. Por acá hay más. Este es palo de naranja. Y allá hay dos palos de limón. Hay maíz también. Esas son matas de coco. Que bueno, es que la verdad hay de todo. También hay guayabas, palos de mango. Y allá en la esquina del lado derecho tienen un aguacate. Muy, muy, pero muy hermoso. Entonces, como el Mylin está dormida, mis amores, se los muestro de lejos. Es un terreno 2 en 1. Hasta ahorita, hoy cuando llegamos, ya habían limpiado solo la mitad. Y falta el lado del sembradío, ¿no? Donde están sembrados todo, pero todos los árboles frutales. Por acá les muestro un poquito también. Está este palo de limón. Y las guanábanas. La guanábana es la fruta favorita de mi papi. Ama el jugo. Ama el jugo demasiado, lo que es de la guanábana y el mango. Este fue prácticamente como un pequeño detrás de cámara de cómo se graba con el zoom, más que todo porque... con el Mylin, pues ni modo. Les comento también que este lugar es súper, pero súper fresco. Desde que llegamos, una brisa increíble. Todo esto se debe a que estamos al lado de la montaña. Desde aquí se ven unas vistas espectaculares de la montaña. Entonces, eso me encanta muchísimo. Y esta no va a ser la primera vez que vamos a venir por acá. Ya se va a presentar muy pronto otra oportunidad y les grabo como se debe.
Hay bastante gallinas, mira. Como dice mi hermana Mar siempre, y siempre me lo escribe y siempre me lo dice, es bueno desconectar para conectar. Y este lugar fue de muchísima, pero muchísima ayuda el día de hoy. Y también les comento, nos comimos un pastel, todavía queda el otro. Este mes de noviembre apenas joven, viene comenzando lo muchísimo que falta por celebrar mis amores, pero de verdad que me la he pasado increíble. Para los niños, Pepper, check it.